Para cumplir con el plan estatal de vacunación contra el COVID-19, el gobierno de Quintana Roo está preparado para almacenar y conservar millones de dosis de vacunas, ya que cuenta con un centro de refrigeración muy especial. Este centro de vacunología, veamos en qué consiste eso. Para el auditorio que nos está viendo, fíjense qué importancia. Hace unos días el señor gobernador comentó y nos presumió que nosotros en Quintana Roo teníamos para albergar ¿cuántos millones? ¿60 millones? Un total máximo de 16, así es. ¿Ese centro cuándo se construye, Karina? En el año del 2009 se construyó este centro estatal de vacunología y se puso en operación alrededor del año 2010. Igual las otras unidades de vacunología que se encuentran ubicadas en Felipe Carrillo Puerto y en Cancún fueron aproximadamente esa fecha de construcción de su infraestructura. ¿Y se hizo para qué especialmente? Bueno, se hizo para que aquí en el estado hubieran lugares que son almacenes en donde se almacenan, se conservan y se distribuyen todas las vacunas que llegan a Quintana Roo. Y de esta forma se cubre la zona norte, centro y sur del estado. Estas vacunas sirven para que sean distribuidas a todas las jurisdicciones para cubrir sus necesidades en nuestro sistema de salud, porque al final estas van a servir para aplicar a la población, para evitar enfermedades que son prevenibles precisamente por vacunación. ¿Qué tipo de vacunas necesitan la refrigeración para estar en ese centro ahí en Chetumal? ¿O en Cancún o Felipe Carrillo Puerto? Algunas de las vacunas que nosotros manejamos, como usted bien dijo, se encuentra el de influenza, se encuentra la triple viral que incluye sarampión, rubéola, parotiditis, se encuentra de estas enfermedades, en rotavirus, DPT, entre otras en vacunas, y estas requieren una temperatura de refrigeración de 2 a 8 grados centígrados. De hecho, nosotros tenemos nuestro equipo de protección personal para poder ingresar a las cámaras, pues nos ponemos nuestras chamarras, pues nuestros gorros, guantes, para poder ingresar, porque sí es como que entramos al refri que tenemos en casa, ¿no? ¿A qué temperatura deben estar esos centros, Gabriel? La temperatura del rango normal para las vacunas es de 2 a 8. Sin embargo, las cámaras las tenemos en una tolerancia de 3 a 7 grados, a máximo 6.5 lo dejamos. 7 ya es cuando se activan las alarmas. Y la alarma es nada más de notificación, ¿no? Incluso el sistema de la cámara de frío tiene dos compresores, tiene un compresor extra que soporte. En caso de que falle uno, se enciende el otro. O sea, el sistema de enfriamiento jamás, es muy difícil que falle. Es muy poca la probabilidad de que tenga fallo. ¿Actualmente tienen vacunas ustedes? Sí, sí tenemos vacunas, de acuerdo a nuestro programa de vacunación universal, las que manejamos dentro de los esquemas permanentes, está la triple viral, que es el de sarampión, rubiola, parotiditis, la DPT, entre otras vacunas. En este momento, lo que es el programa de vacunación también tiene planificado, si en caso de que sea necesario la compra de ultracongeladores, siempre está a la vanguardia del programa de vacunación. Y si es necesario la compra de adquisición de estos equipos para la vacuna que llegue, que requiere ultracongelación, se va a hacer de esta forma, ¿no? Sin embargo, como dijo la química hace un momento, hay otra vacuna de la otra marca que hace AstraZeneca, si no me equivoco, que es de 2 a 8. Entonces, si llega esa vacuna, pues estamos en condiciones, ya tenemos toda la infraestructura para recibir esa vacuna. Claro que estas vacunas que llegan a nuestro país pasan por controles de calidad por medio de la COFEPRIS, que es el órgano rector para los riesgos, en contra de los riesgos sanitarios. Y entonces se les hacen pruebas por medio de la CAYAC, que es el órgano que se encarga de ver que de verdad las vacunas que llegan a México cumplan con los estándares de calidad, que sean seguras, que sean eficaces para los cuales fueron diseñadas. ¿Ustedes ya se vacunaron? No, a pesar de que nosotros somos personal de salud, no somos de primera línea. Y estamos esperando, pues, no sé qué vacuna nos vaya a corresponder en el momento, pero la vacuna que llegue, esa es la que nos van a aplicar. De los que están en el frente de batalla, creo que debemos de ser pacientes como ciudadanos. Así es.
También para que una red de frío sea exitosa requiere de recurso financiero que, como bien en su momento dijo el doctor Gatell, a veces son limitados, pero lo que ha llegado aquí en el estado, la verdad, se ha utilizado de manera muy eficiente y prueba de ello es pues el comentario que hizo el doctor Gatell. Así también contamos con personal calificado, personal que recibe capacitación constantemente aquí en nuestro Centro Estatal de Vacunología, que es un equipo multidisciplinario que está conformado por personal de enfermería, quien es el que lleva el proceso central de recepción, almacenamiento, conservación, y también ellos preparan las vacunas para distribuir a las diferentes unidades de vacunología jurisdiccional. Contamos también con un técnico en mantenimiento quien hace las pruebas de las plantas de emergencia, hacen simulacros, eso les puede comentar más el ingeniero porque él es el experto. Y también tenemos pues al ingeniero, que él es el responsable de la red de frío y vela, ¿no? Porque esa red de frío se mantenga no solo en la vacunología de Chetumal, sino en todo el estado, en Cancún, en Carrillo Puerto. Yo les agradezco muchísimo, la verdad, el que me hayan permitido platicar con ustedes. Y sí tienes razón, el doctor Gatell, a muchos les caerá bien o les caerá mal, o ya serán, pero el doctor Gatell es el encargado ahorita a nivel nacional, a nivel federal, y es el que ha echado porras a Quintana Roo en el manejo, como lo está haciendo la doctora Alejandra Aguirre, como lo está manejando el señor gobernador y como lo está manejando cada uno de ustedes en sus puestos, lo cual nos debemos de sentir orgullosos y tranquilos de que las cosas en Quintana Roo se están haciendo muy bien. Además, les quiero compartir que en su momento nosotros fuimos evaluados por COFEPRIS, nivel federal nos vino a evaluar, y es un acta que se espera que se obtenga el 486 puntos, que es la ponderación total del acta de verificación, y logramos el 100% del cumplimiento para garantizar los estándares de calidad de las vacunas que se encuentran en nuestro estado. Y prueba de ello es que nos dieron nuestra licencia sanitaria. Quiere decir que nosotros no representamos un riesgo a salud pública, sino todo lo contrario. Trabajamos de manera pues conjunta con nuestros directivos, con el personal de aquí de vacunología, para entregar vacunas de calidad en beneficio de la población quintanarroense. Karina, Gabriel, muchas gracias, mucha suerte, y gracias de veras, como ciudadano, les agradezco el que estén haciendo su chamba y le estén haciendo muy bien. Y gracias por esta entrevista, ¿no? Esperemos que lleguen más vacunas pronto y que todo Quintana Roo esté vacunado. Sí, así es. Cuídense mucho, muchas gracias. Igualmente, gracias a usted. Hasta luego.